Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Amotzi Lechem Min Haaretz. Amen. Oh, hola. Lo siento, un momento. Lo siento. Hola. Soy el meteorólogo Alex con el tiempo. Esta semana va a ser lo peor en su vida. Hoy va a llover y mañana habrá nieve. Ahora, reporta Darren Kirby, está al sitio del tiempo loco. No sé qué suceda. Gracias, Alex. Como se puede ver, está lloviendo. Habrá una inundación grandísima si la lluvia continúa como esto. Un momentito. ¡Ahora está nevando! Ah, y me muero de frío. Estamos obteniendo ráfagas de viento muy grandes. Recomiendo que todos ustedes estén en casa. Es importante que compren mucha comida, pero ojalá que termine pronto. Ay, está cayendo un aguacero. ¡Ah! En otras noticias, fue un terremoto en Washington, D.C. que ha sentido en algunas partes de Connecticut y Nueva York. A muchas personas les da miedo. También, una ola grande desembarcó en la costa de Virginia, sacando un niño al mar. El niño se ahogó. Y en Nueva York fue un incendio que empezó cuando alguien no apaga su estufa de gas. Dos personas se queman en sus duermas. Esto no ha sido una semana buena. Siguiente, Alex, con el crimen. Fue un asesinato en el calle ayer y el acusado admitió a ser culpable. ¡Ay, caramba! Fue el asesinato. Ah. También fue un robo a una Walmart cerca, pero el ladrón fue arrestado rápidamente. El crimen ha sido alto recientemente, entonces bloquean sus puertas nada para robar los titulares. Pero todavía necesitamos informarse a ustedes. Es nuestro trabajo. Es un punto bueno. Después del anuncio, nosotros en el canal 50 de Noticias Locales volveremos. Y regresamos con la política. Un diputado de Ohio ha dado un discurso con respecto a una huelga. Es posible que protestan contra el gobierno de los Estados Unidos, pero el diputado espera que los trabajadores vuelvan al trabajo pronto. Desea que mantengamos la paz, pero yo no creo que suceda. Y con esto, espero que vivan por el tiempo malo. Gracias por mirarnos.